cómo se intercambiaban detenidos entre las distintas fuerzas represivas. Durante los juicios de lesa humanidad encontraron acá registros de estudiantes que ingresaban, las listas para participar en las elecciones de los centros de estudiantes. También encontraron listas de los afiliados a sindicatos, a partidos políticos, especialmente del Partido Auténtico, que en 1975 participó de las elecciones provinciales.